Bueno amigos, les contamos que el día de hoy vamos rumbo al Museo del Louvre. Este día nos disponíamos a hacer realidad uno de nuestros sueños, conocer el famoso e icónico Museo del Louvre, un lugar emblemático de la ciudad que muchas veces habíamos visto en películas o en libros. Un museo que con solo verlo desde afuera impacta por sus dimensiones, por su arquitectura y por su llamativa pirámide de cristal ubicada en el centro de una plazoleta, y en la cual siempre pensábamos cuando se mencionaba este famoso lugar. Bueno, ustedes pensarán cómo conseguimos los tickets para los buses. Es muy fácil. Uno lo puede comprar en una máquina de tickets de la estación de metro, pero nosotros estamos un poquito lejos de la estación de metro, entonces decidimos comprar esos tickets en una cigarrería. Una cigarrería que está al frente de nuestro apartamento. Y fue una buena experiencia porque ahí usamos algunas frasecitas que aprendimos en francés. Ya sabes, cuando vayas a venir acá, el idioma no es un impedimento. El internet nos permite investigar muchas cosas y gracias a él podemos comprar muy fácilmente todo. Entonces conseguimos estos 10 tiquetes. Creo que cada tiquete se puede usar después de su primer uso, una hora después, una hora y media, se puede usar en otros sistemas como metro o en otros buses. Así que es muy práctico y es un muy buen sistema de transporte. Bueno, si no tienes internet, descarga mapas en el celular para así ubicarte y saber por dónde va el bus. Es un buen sistema y así uno no se pierde tan fácil. Bueno, acabamos de llegar a la parada de bus que nos deja cerca del museo. En estos momentos está haciendo un poco de frío, vamos a caminar porque precisamente pues no nos quisimos bajar en el museo para poder caminar y conocer la zona, así que estarán viendo algunas imágenes. A pesar del clima frío que se sentía en la ciudad, nos embargaba una magia especial que nos hacía sentir realmente felices, por lo cual la lluvia y el frío no fueron impedimento para ir a explorar los alrededores, conocer los pequeños mercados y parques que se encontraban muy cerca de nuestro destino. Caminamos un poco hasta que nos encontramos con el maravilloso Museo del Louvre, el cual en el pasado había sido un palacio. Ya llegamos al Museo del Louvre, estamos muy contentos porque esto es como un sueño. Siempre quise conocer este museo, siempre he querido y me parece hermoso esta arquitectura de todos esos edificios. Realmente espectacular y esa pirámide súper linda de cristal. Hoy es un día perfecto para entrar ya que está haciendo frío, entonces como ven la pirámide de cristal vamos a entrar a ver de qué se trata y a conocer la famosa Mona Lisa. El Museo del Louvre está ubicado en el Palacio del Louvre. Antiguamente esta fortaleza era usada con fines defensivos, pero con el pasar de los años y la expansión urbana se convirtió en la residencia principal de los reyes franceses, la cual fue ampliada muchísimas veces hasta alcanzar la magnitud que tiene actualmente. En el año 1682, Luis XIV eligió el castillo de Versalles para que fuera su vivienda y convertir Louvre en un lugar para exhibir la colección real de las esculturas y obras de arte. Años después fue ocupado por la Real Academia de Pintura y Escultura, donde ésta permaneció por 100 años. Durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional
decretó que el palacio debía convertirse en un museo público para exhibir y reunir obras maestras de todas las ciencias y artes. El museo fue inaugurado el 10 de agosto de 1793. Actualmente, el Museo del Louvre es el museo de arte más grande del mundo y un monumento histórico en París. Se encuentra en la orilla derecha del Sena, en el primer distrito de la ciudad. El museo tiene tres entradas, la entrada principal en la pirámide, una entrada desde el centro comercial subterráneo Carrousel del Louvre y una entrada por la Porte des Lions. Tuvimos que pasar algunos filtros de seguridad, pero antes de eso tuvimos que hacer una fila que, aunque no estaba tan larga, siempre nos tocó esperar un ratico por ahí, 15 minutos. Hay una manera de evitar esa fila y es comprando los tickets en internet, pero requieren que se impriman previamente. Entonces nosotros, como no teníamos impresora, por eso tomamos la decisión de hacer la fila. O hay en una página donde también puedes comprar los tickets por internet y se puede mostrar acá en la llegada en el celular, pero tiene un recargo como de 7 euros. Entonces, si vienes en temporada baja, puedes hacer la fila. Son tan solo 10 o 15 minutos y no quita mucho tiempo. Si cuando vienes en invierno, la fila no es demasiado larga, así que, bueno, vale la pena. Sí, y en temporada alta, creo que sí es mejor que consideres conseguir los tickets por internet, porque las filas son interminables. Nosotros en estos momentos aún no tenemos los tickets, vamos a ir a comprarlos y nos vemos adentro. Bueno, el día de hoy queremos visitar dos obras muy famosas. La Mona Lisa y la Venus de Milo. Las tenemos aquí a un lado, hace parte de las antigüedades griegas y romanas. Entonces, vamos a ver esta parte de señoritas que tenemos ahí en la foto. Creo que la más importante y la más visitada de todas es la Mona Lisa. Así que vamos a ir primero a esa, porque para ver si nos podemos tomar una foto cerquita, porque hemos visto videos y fotos donde es así de personas y la Mona Lisa es como, al parecer, un cuadro pequeño. Vamos a ver qué tal y si podemos tomarnos una foto siquiera un poco cerca de ella. Empezamos nuestro recorrido hacia la famosa Mona Lisa o la Gioconda. Y antes de llegar a ella, tuvimos que pasar por grandes salas con hermosas obras de arte de todos los tamaños. Logramos llegar hasta acá. Estamos lo más cerca que se puede y no es tan difícil lograr tomarse una foto así de cerca. Bueno, en temporada baja, porque en temporada alta es muy complicado, ya que demasiada gente se acumula y es muy difícil llegar aquí a la parte de adelante. Fuimos muy afortunados el día de hoy. Y por fin estamos frente a esta enigmática obra de arte pintada por el artista italiano Leonardo da Vinci, la cual era la estrella principal de este gran salón. La Mona Lisa es una de las pinturas más valiosas del mundo y tiene el récord Guinness mundial de la valoración de seguros más alta conocida en la historia, con 100 millones de dólares en 1962, equivalente a 660 millones de dólares en 2019. Después de visitar la pintura más famosa del lugar, seguimos recorriendo las salas del museo, dejándonos maravillar por tan hermosa obra de arte y por la linda arquitectura del lugar. Realmente estas obras de arte son espectaculares, divinas.
son tan perfectas y uno no se imagina que llevan tantos años como harían todos los pintores y artistas para hacer obras tan maravillosas. Hay es obras increíble. Que son en paredes impresionantemente grandes, obras de alrededor de 10 metros de largo. Es impresionante. El detalle que se logra ver en los rostros, en los cuerpos de las personas, es impresionante. No, muy, muy chévere. Y pensar que en esa época era más difícil pintar algo porque no estaban los recursos. Ahora hay muchos recursos para hacer muchas cosas. Y en cambio, en esa época donde se hicieron tan grandes obras, era una época donde no se tenía al alcance muchas herramientas que hoy se tienen. La colección del museo se divide en 8 departamentos: antigüedades egipcias, antigüedades del cercano oriente, antigüedades griegas, etruscas y romanas, arte islámico, esculturas, artes decorativas, pinturas, grabados y dibujos. Se exhiben aproximadamente 38.000 objetos desde la prehistoria hasta el siglo XXI, en un área de 72.735 metros cuadrados. Bajo el imperio de Napoleón Bonaparte, la colección del Museo del Louvre creció a través de las campañas militares exitosas. Se realizaron adquisiciones de obras españolas, austriacas, holandesas, italianas y de toda Europa. A veces esto se realizaba a través de saqueos y otras veces por medio de tratados. Finalmente, después de estar caminando por horas dentro del museo, salimos por el centro comercial Carrousel du Louvre. Recorrimos muchas de sus tiendas y finalmente fuimos a comer y descansar un poco en la zona de comidas del lugar. No sabemos un idioma, hay muchas opciones para poder pedir en un restaurante. Una opción es utilizar traductores para traducir la carta. Hay unos que toman la foto, que recuperan el texto, que lo traducen. Y en otros casos podemos llegar a lugares como este. En este caso McDonald's, donde hay máquinas como estas, donde puedes hacer tu pedido. Acá podemos seleccionar el idioma español y podemos hacer nuestro pedido para llevarlo o para comerlo aquí. Entonces, esta es la opción que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. Estamos dentro de un centro comercial que queda básicamente al lado del Louvre. Entonces, vamos a aprovechar de esta máquina para hacer nuestro pedido sin utilizar el francés, porque eso sería un poco complejo. Mientras nos vamos adaptando. Y bueno, acá está nuestro pedido. Vamos a validar la orden. Y eso es todo, entonces terminemos nuestro pedido. Y bueno, vamos a proceder a pagar con nuestra tarjeta de crédito. Bueno. Fue así de fácil, finalmente la máquina no nos permitió pagar, pero con el número de la orden pagamos en la caja y no tuvimos que pedir nuestra orden en francés. Finalmente todo llegó bien, papas en cascos y papas a la francesa, Coca-Cola, Sprite Light y aquí están los nuggets de pollo y las piezas de pollo. Las salsas tal cual las pedimos, entonces todo estuvo muy bien y fue una operación exitosa. Para terminar este día,
Salimos a tomarnos algunas fotos en las afueras del museo y disfrutar de las hermosas pirámides de cristal que ya se iluminaban al caer la noche. Esperamos que les haya gustado este video. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!